Bueno, hola, buenas tardes. Voy a intentar ser breve, que ya llevamos un día largo. Y bueno, dar las gracias, por supuesto, a toda la organización del evento, al Centro de Paludismo, a Pedro, que confía en mí y me ha dado esta oportunidad. Y nada, pues vamos. Vamos. O no, sí, vamos. Vale, pues yo os voy a hablar de los falsos negativos en diagnóstico de malaria y el problema que suponen para la salud pública. Bueno, como ya no vamos a repetir la idea de que la malaria es un problema de salud global, pero sí que quiero ir a un punto que es que la malaria se diagnosticaba y todavía hoy a veces se diagnostica a través del diagnóstico clínico o presuntivo. Esto es, si cumples una serie de síntomas, consideramos que tienes malaria. ¿Esto qué ha supuesto? Pues que aumenten las resistencias antimaláricos, que haya que se malgasten medicamentos y que haya incluso a veces reacciones adversas. Ante ello, OMS en 2012 impulsa las estrategias de tratamiento basado en diagnóstico. ¿Qué suponen? Pues que primero hay que testar, hay que conseguir una evidencia parasitológica, demostrar que hay parásito. Después dan un tratamiento efectivo y a tiempo, que son los ACTs, y después se supone que habría que hacer un registro y seguimiento de los casos. Vale. ¿Qué nos permite este diagnóstico, tratamiento basado en diagnóstico, el tener una evidencia parasitológica? Pues que vamos a dar en primer lugar un tratamiento a tiempo, en las 24 primeras horas de fiebre. Eso va a tener un impacto y un tratamiento adecuado. Eso va a tener un impacto clínico en la persona, que es que se evitan complicaciones, que se reduce la severidad y que además hay una recuperación más rápida y efectiva. Esto, evidentemente, también va a tener un impacto en la salud pública, que es la reducción de la transmisión. Si las infecciones duran menos, se reduce la posibilidad de transmisión. Además, que se evitan las resistencias, porque ya estamos dando tratamientos controlados. Además, no hay tratamientos innecesarios y todo esto, evidentemente, reduce el coste de los tratamientos por paciente. Así que conseguimos, pues, una estrategia a costo efectiva para el control de la malaria que nos reduce la transmisión, nos reduce la morbilidad y nos reduce la mortalidad. Vale, esta diapositiva, que no quiero como asustaros, no la vamos a explicar. Pues como una imagen de decir, vale, tenemos técnicas diagnósticas que sabemos que funcionan, que son la microscopía, los test rápidos de malaria, la PCR, la LAMP y la CRISPR-Ser, lo que está ahí estudiándose, pero tenemos que valorar un montón de diferentes aspectos a la hora de elegir o valorar las técnicas. Entonces, solo quiero como que pongamos un ojo en los test de diagnóstico rápido, ¿vale? Los RDTs, en sus siglas en inglés. No sé si esto señala. No, no señala. No pasa nada. Ah, vale, señala con mi este. Vale, bueno, no es. Bueno, entonces no va a señalar. Los test de diagnóstico rápido, que aunque tienen menos sensibilidad, menos especificidad, el límite de detección que tienen es más alto, es decir, detectan hasta 200 parásitos, mientras el resto detectan menos parasitemias, pero al mismo tiempo es más fácil de manejar, más fácil de interpretar, requiere menos recursos, requiere menos coste, menos tiempo. Y todo esto, ¿por qué lo quiero subrayar? Pues porque luego nos encontramos que no todos los test diagnósticos son igual de transferibles a terreno. Tenemos la microscopía y los test rápidos, que serían los que se usan en terreno, básicamente. Después tenemos estas nuevas técnicas que están apareciendo, más sensibles, más específicas, que son transferibles a terreno, pero que están en proceso, que serían la LAMP y la CRISPR-Serlo. Y después pongo ahí la PCR, como es transferible a terreno, ¿no? Bueno, pues ya lo podemos discutir. Y antes de meternos más en test de diagnóstico rápido, sí que me gustaba dejar la idea de que no podemos valorar todas las técnicas diagnósticas de una manera general, porque cada escenario epidemiológico, según en qué momento esté nuestro contexto, nuestro país, va a ser más adecuado usar una técnica u otra. No es lo mismo estar en un contexto de muy alta endemicidad, con muy alta transmisión, que estar en una preeliminación o estar en un país no endémico.
Vale, y aquí presentamos los test de diagnóstico rápido de malaria. Pues como ha dicho Pedro, y no me quiero entretener más en esto, es un diagnóstico rápido, 15-30 minutos tienes el resultado, es un diagnóstico sencillo, no requiere mucho entrenamiento, no requiere mucha formación, es muy intuitivo, es barato, menos de $1 por diagnóstico, es estable, no necesita electricidad, cadena de frío, y además podemos hablar de que es sensible. ¿Todo esto qué ha supuesto? Pues que en los últimos años ha aumentado exponencialmente el uso de los test rápidos como test diagnóstico. Y además, convirtiéndose hasta en la técnica usada en el 84% de los casos de diagnóstico en África subsahariana. Y además, un estudio que me parecía curioso decía que los test han aumentado la adherencia a los tratamientos, porque al final los técnicos, las trabajadoras y trabajadores de los centros de salud prefieren usar los test, son más rápidos, la gente se espera a ver su resultado y es más fácil que ya cojas el tratamiento. Vale. Sí, vale. Supongo que no, o sea, que no hace mucha falta, pero bueno, decir que los test rápidos funcionan con, es una técnica inmunocromatográfica que lo que vamos a detectar es una proteína del parásito. Básicamente tenemos un control que siempre tiene que salir, que es esa rayita de arriba, y después la línea que nos indicaría infección o no. Si la línea sale, es positivo, si no sale, es negativo. ¿Qué proteínas detectamos? Pues lo más utilizado es el HRP2, que es de lo que va a ir esta charla, que es una proteína específica de Plasmodium falciparum. Pero además esto se suele combinar con proteínas de especie, que se encuentran en las especies de género, de Plasmodium. Vale, pues hasta aquí todo muy claro y todo muy bien, pero de repente nos pasa que esos negativos no podemos estar seguras de que es verdadero negativo porque se empiezan a describir falsos negativos. Estos falsos negativos, ¿a qué se pueden deber? Pues tenemos a causas asociadas al parásito o a la infección, que es a que haya una muy baja parasitemia y no se detecte, o una muy alta. Se puede deber a la elección del gen, que es lo que vamos a profundizar un poquito más, a la falta de expresión del antígeno, al polimorfismo en la secuencia, e incluso a la presencia de anticuerpos. Ya se han descrito anticuerpos humanos que al ligarse con la proteína, pues nos da un falso negativo. Y también, por supuesto, se pueden deber a otras causas, como es la degradación o un mal manejo o un fallo en la interpretación. ¿Y qué pasa con estos falsos negativos? Pues que son una amenaza para el control de la malaria. ¿Por qué? Pues porque una falta de diagnóstico supone una falta o retraso en el tratamiento. Esta falta o retraso de tratamiento va a causar infecciones no controladas. Estas infecciones son las que van a continuar con la transmisión, y esta transmisión nos va a dar lugar a un aumento de infecciones, a un aumento de la morbilidad, a un aumento de la transmisión y a un aumento de la mortalidad. Además, y esto es, en mi opinión, bastante importante, nos damos cuenta que estos falsos negativos tienen un impacto mucho más negativo en contextos y lugares de baja transmisión, que suelen ser esos contextos en los que se han hecho un esfuerzo grande para llegar a estar en vías de control o eliminación de la malaria. Y ya nos metemos en el HRP2. ¿Por qué esta proteína y de dónde sale esta proteína y por qué se usa en los test de diagnóstico de malaria? Pues me encantaría contaros de la función de la proteína, pero no la sabemos, ni yo ni la comunidad científica todavía. Pero las hipótesis que hay es que tenga un papel en el metabolismo del grupo HEMO, que pueda remodelar el citoesqueleto, también se le ha visto que puede modular la respuesta inmune. O una hipótesis que va subiendo bastante es que medie en la inflamación del endotelio en las malarias cerebrales. Lo que sí que sabemos por estudios in vitro es que la delección, que esta proteína deje de estar, o su análogo, que es el HRP3, que es una proteína muy parecida,
no causa, no afecta a los ratios de multiplicación in vitro. O sea, sabemos que en principio no afectaría la multiplicación. Y ahora, ¿por qué la usamos en los test de diagnóstico rápido, en sus siglas en español TDR? Pues porque es una proteína muy reactiva que nos va a empezar, que se va a empezar a expresar, además, en muy alta concentración en las primeras horas del ciclo del parásito. Ahí se muestran otras dianas y vemos que todas empiezan más tarde. La rojita es el HRT2, ¿vale? Y además de estar en alta concentración desde el principio del ciclo asexual, la encontramos tanto en el eritrocito, en el citoplasma, además en la membrana también suele estar, como en el parásito. Vale, y ahora ya vamos a profundizar un poquito más en estos genes. Bueno, la proteína HRP2, y perdón que no lo he dicho antes, la HRP3 es una proteína muy similar que va a dar reacciones cruzadas. Es decir, los test que están diseñados para detectar HRP2 también detectan HRP3. Son proteínas codificadas por genes del cromosoma 8 y 13 que se componen del exón 1, que es un péptido señal, y el exón 2, que es la región codificante. ¿Y dónde se encuentran estos genes? Pues estos genes se encuentran en las regiones subteloméricas y simplemente por estar localizadas en esta zona de los genes van a sufrir muchos procesos de rotura y reparación de cromosomas, y ahí facilita mucho que aparezcan las deleciones. Las deleciones pueden ser del HRP2 solo, que entonces podría todavía haber detectarse el HRP3, del HRP3 o doble delección de los dos genes. Evidentemente, si no hay gen, no hay proteína, y entonces ya nuestro test dejaría de funcionar. La OMS establece un umbral del 5% de prevalencia de la deleción para cuestionar el uso de los test de diagnóstico rápido. Estos mapas son una revisión sistemática de un metaanálisis que hemos publicado, en el que vemos que hay muchos países en los que hemos mostrado la prevalencia reportada de estas deleciones, esta es del HRP2 y esta del HRP3. Vemos que el escenario es como mínimo preocupante. Y también vemos con estos mapas que las deleciones son mayores en América Latina, lo cual es curioso porque es donde Falciparum está en menor prevalencia, y hay mayor prevalencia de deleciones en HRP3 que en HRP2. Veremos si le podemos dar como un sentido a este dato diferente. Sabiendo este escenario, pues ¿qué hacemos en el laboratorio nosotros? Pues así muy rápido, lo primero que hacemos cuando nos llegan las muestras, que como ha dicho Pedro, ahora mismo lo hacemos con Etiopía, Guinea y Sur Sudán, vamos a hacer un estudio molecular de estos genes, saber si hay deleción o no. Y además saber qué haplotipo... Ah, es que igual soy yo. Ah, no, pero me puedo poner... Vale. Vale, bueno, pues hacemos un estudio molecular, vemos cuánta deleción hay, si hay en los dos exones, si hay en los dos genes, si hay algún patrón. Después secuenciamos las muestras, miramos la diversidad genética, después traducimos aminoácidos y ahí miramos los polimorfismos, predecimos la estructura proteica y buscamos los epítopes para ver si sería más adecuado usar unos anticuerpos monoclonales o otros, ya puestos a usar la proteína en los test de diagnóstico rápido, pues qué epítopos me interesaría más usar. A ver, ahora tengo muchas cosas en la mano. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Aquí os pongo los resultados de Etiopía. Nos damos cuenta que el exón 1, que es el péptido señal, está más deleccionado que el exón 2, pero sin péptido señal igualmente no hay traducción. Y que además la deleción es mayor en el HRP3. Además, estudiamos, porque nos parece interesante epidemiológicamente, cómo se distribuyen las deleciones, qué grupos de la población o qué contextos hay más posibilidades que tengan mayor deleción. Y ahí vemos, bueno, esto es unos mapas que me parece muy curioso de un modelo que se hizo. Entonces vemos que una cosa importantísima es el uso de los TDR y de los tratamientos basados en diagnóstico, porque van a hacer una presión selectiva. Y aquí
se representa los países que usan microscopía, los países con probabilidad de dar tratamiento y el futuro, qué riesgo, qué peligro va a suponer las elecciones del HRP2. Y si os fijáis, en aquellos países que usan más la microscopía, ¿vale? Sobre todo en Centro África, y que hay más tratamiento, ¿vale? Que más seguimiento del tratamiento, el riesgo será menor. Si no usan la microscopía, suponemos que usan el diagnóstico fácil. Luego, los entornos con menor prevalencia, en niños o jóvenes, y los pacientes con malaria no complicada o asintomáticos. ¿Y esto a qué nos suena estas tres últimas? Pues a que son infecciones más simples, monoclonales, y esto también pues, nos da más información de qué suponen nuestras elecciones. Miramos las regiones flanqueantes, que son esas regiones que están a los dos lados de nuestro gen, y esto es un estudio que han hecho en el que miran, este es el gen, ¿vale? Bueno, eso es negrito y ese es el HRP2, y se trata de ver si podemos relacionar la deleción de nuestro gen con deleciones delante o después, y sí que se ve que hay más después. Todo esto lo hacemos con una intención de poder predecir el origen de nuestras elecciones. O sea, cómo, qué va a pasar o cómo podemos adelantarnos a que eso pase. Y aquí es donde viene como la parte quizá más interesante y a la vez compleja, que es en este origen. Porque tenemos autoras y autores que nos hablan de un origen único, de una expansión clonal, es decir, se da la deleción, se selecciona y se expande. Esto sería lógico, o sea, esto hay un estudio que dice, ¿no?, que hay una reciente selección positiva fruto en el HRP2 fruto de la presión selectiva por el uso de los TDR y de las estrategias de tratamiento basado en diagnóstico. Pero este mismo estudio dice que para HRP3 es distinto. Y esto nos cuadra con que el HRP3 tenga mayor deleción. Y dice que, bueno, y dice, y hemos visto también, que el HRP3 tiene múltiples orígenes y además habría un background genético ya con la deleción establecida. Entre las hipótesis que más podrían cuadrarnos para esta deleción del HRP3 previa sería que sea simplemente una consecuencia de una deleción de alguno de esos genes flanqueantes que se estudian. Por otro lado, otra autora nos habla de múltiples orígenes. Esto lo estudian sobre todo con redes genéticas y ahí vemos que la distribución y el origen es múltiple, surge muchas veces de manera espontánea y se selecciona pero no se expande clonalmente. Eso lo podríamos ver en que las regiones con deleciones, ¿vale?, que serían esas que están las amarillas, y en este caso las que están rodeadas, no están juntas. Hay clústeres híbridos también incluso, ¿no? Hay muestras que se parecen mucho, que son deleccionadas y no deleccionadas. ¿Qué va a pasar aquí? Vale, y siguiendo un poquito con este, decir, bueno, ¿qué información me puede dar genéticamente mis secuencias para entender el origen de estas deleciones? Pues nos adentramos en la diversidad genética. Y aquí subrayar otra vez la importancia de dónde están y cómo son nuestros genes. Son genes con mucha diversidad genética. Y eso, de hecho, un ejemplo que os ponía aquí, que tampoco... Esto es una PCR nuestra en la que se ve que los fragmentos, o sea, son súper variables. Entonces eso ya te da información de que tu gen varía mucho. Ese nivel de diversidad lo podemos unir a una alta intensidad de transmisión, ¿vale? Que supone una mayor recombinación, como ya nos han explicado, que estos son fuentes de diversidad, y también a diferencias en la expansión geográfica. ¿Y qué quiero decir con esto?
Pues que también en un proceso de selección vemos que previo a una selección clonal hay como una explosión de diversidad, porque hay algo que está haciendo que, oye, tenemos que parear para poder sobrevivir, ¿no? Entonces hay mucha diversidad y luego ya se seleccionan aquellas variables con más ventajas. Esto es como un ejemplo de unas poblaciones de 1998 a 2001, la de arriba, y el cambio que hay, si os fijáis, aumentan un montón las distintas poblaciones, muchas son de recombinación, ¿vale? En solo 2 años, de 2003 a 2005. Y esta diversidad genética también evaluamos, y esto también son resultados nuestros de Etiopía, la dispersión geográfica y los clústeres, porque creemos que la relación entre las diferentes regiones también nos da una información preciada para predecir qué está pasando en nuestra población, si está habiendo mucha diferenciación, si está habiendo una presión selectiva, si hay una expansión clonal o no. Y eso nos permite predecir qué va a pasar en el futuro. Entonces, por ahora, ¿no?, vemos que hay en general una falta de clustering, es decir, que no están asociadas como esperamos por cercanía geográfica, y entonces eso nos puede hablar de una ausencia de presión selectiva o de, como hemos dicho, esa expansión y diversidad previa a la selección. Pasando a... igual voy un poco rápido, pero bueno. Pasando allá, cuando pasamos de las secuencias a las secuencias aminoácidas, se ha visto que estos genes se componen de repeticiones aminoácidas descritas. Y hay aproximadamente 25 tipos de secuencias. Y según cómo estén organizadas y cuál es la frecuencia, puede variar el resultado de los test de diagnóstico rápido. O sea, ya no es solo la elección, sino también las repeticiones aminoácidas. ¿Hasta qué punto lo puede variar? Pues hasta el punto de que se ha diseñado un modelo de predicción de sensibilidad de los test de diagnóstico rápido simplemente usando dos tipos de repeticiones, cuánta es su presencia. En mi opinión, y basándome en los resultados que veis ahí, que son nuestros resultados de Etiopía, en el cual el 66% sería no detectado, la variabilidad en estas repeticiones no sería la principal causa de falsos negativos, y ni siquiera este modelo realmente podría predecir de manera muy veraz, ¿no?, porque si no sería muy alarmante la situación, la sensibilidad del TDR. Como os he dicho, después miramos los epítopos, que estos sí que son las regiones, o sea, las regiones de nuestra proteína para la que hay diseñados anticuerpos monoclonales para su uso en los test. Estos epítopos, lo primero que hacemos es mirar, ¿esto se ha movido? Bueno, mirar en qué frecuencia están, en cuántas de nuestras secuencias nos lo encontramos, su prevalencia, y luego la media de la frecuencia, cuántas veces aparecen. Porque si aparece más veces, habrá más posibilidades será más sensible, o sea, habrá más posibilidades. Y vemos que para el HRP3 solo encontramos dos de los epítopos, que serían estos dos. Otra pregunta que nos hacemos es, bueno, pero ¿cuánto de accesibles están estos epítopos en la estructura terciaria de la proteína? Y para esta proteína no está la estructura descrita, entonces lo que hemos hecho ha sido predecir la estructura a través de diferentes, o sea, con muchas secuencias, pues hemos predicho la estructura y hemos localizado y mapeado los distintos epítopos para ver cuáles podrían ser más interesantes en principio. ¿Vale? Y para ir terminando, y quizá la parte más importante, cuando nos ponemos a estudiar estas elecciones, es entender por qué ocurren. O sea, cuál es el sentido, ¿no? Que es la parte que quizás se nos escapa más.
El más intuitivo, pues que permiten el escape al diagnóstico a través de las estrategias de diagnóstico-tratamiento. Esto va a permitir que haya menos posibilidad de tratamiento y, por lo tanto, estas variantes son las que más se transmiten. ¿Cuál es otra variante, otra hipótesis que está aumentando bastante su importancia? Que estas elecciones podrían alterar la virulencia de la enfermedad. ¿Por qué? Como os he dicho, el HRP2 se cree que podría mediar la inflamación del endotelial en malarias severas. Y además, por otro lado, el HRP3, sus unos genes flanqueantes están relacionados con la invasión y la virulencia de las infecciones, en la invasión de los eritrocitos. Entonces, ¿qué supone que la malaria sea menos severa? Pues que hay más posibilidades también en contextos endémicos que no se reciba tratamiento, que se reciba el tratamiento más tarde al tener menos sintomatología y, por lo tanto, mayor transmisión. Y luego, como otra de las, el otro grupo de hipótesis sería que aportaran una ventaja en la gametocitogénesis y en la transmisión solo cuando la competencia es baja. Y por eso sería que en esos contextos de menor prevalencia es en los que estas variantes aportan la ventaja. ¿Esto hasta qué punto es muy cuestionable? Pues claro, que al final, como hemos dicho al principio, en contextos preeliminación usas otras técnicas más sensibles y por lo tanto ya no se te pasan tantas infecciones. O incluso que al detectar más infecciones monoclonales, o sea, cuando detectamos una infección policlonal, puede ser que uno de los clones tenga el HRP2 y entonces ya lo detecto y doy como no deleccionado, pero el otro no lo tenía. Y bueno, la hipótesis menos explorada es que estas deleciones mejoraran la transmisibilidad hacia o desde los mosquitos. Que esto prácticamente no se ha explorado. Por eso es una teoría. Y nada, como insistir un poquito en cómo las herramientas genómicas y las aplicaciones de las distintas herramientas genómicas pueden convertirse en herramientas para cuestiones de terreno que nos permiten hacer una toma de decisiones operacionales. Y alternativas, ¿no? Para no dejarlo ahí, pues seguir usando en la microscopía, que es la gold standard, que no se nos olvide, ¿no? Aunque sea más incómoda de usar. Incluir en los tests otras proteínas, como hemos visto, hacer test combinados o, por supuesto, desarrollar nuevas herramientas diagnósticas que resuelvan esto. Para, al final, volviendo a insistir sobre lo mismo, un mejor diagnóstico supone un mejor manejo, mejor tratamiento, y eso tiene un impacto individual y tiene un impacto muy importante en la comunidad y en el país, por supuesto. Y para terminar, pues citar esta frase de una científica, ¿no? Que ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos, y es esa importancia de aplicar enfoques inter y multidisciplinares para llegar a soluciones costo efectivas. Y nada más, muchas gracias, por supuesto, a todo el equipo del Carlos III y al de la Universidad de Alcalá, sobre todo, y a las personas participantes. Y nada, que ya está. Que espero que os haya gustado. Y no sé si tenéis preguntas. Os puedo responder por cualquiera de mis micrófonos. ¿No? Que todo se inició porque, bueno, en el año 2020 describimos por primera vez la deleción en Guinea Ecuatorial, en un área determinado de Guinea Ecuatorial. Ella vino a hacer el TFM, contactamos y ha empezado a hacer la tesis, y ahora se nos ha concedido un proyecto que va a estar financiado durante 3 años para el mapeo y la búsqueda de
de elección en la zona continental de Guinea Ecuatorial. Se va a pretender hacer la búsqueda de hotspots donde se acumule el mayor número de elección para luego intentar darle la posibilidad de tener otros métodos diagnósticos más eficaces o a un apoyo desde otra institución para darles un control de calidad. Y luego hemos hablado del CRIPS, CRIPS-Sherlock, que también es uno de los objetivos dentro de ese proyecto que, bueno, se va a intentar, no sabemos si se conseguirá, porque la idea es buscar y dar herramientas al terreno que sean fáciles de usar, que sean estables a temperatura, que sean fáciles y no haya necesidad de que haya mucha preparación y maquinaria. Entonces, bueno, es un poco lo que va a ser la tesis de ella y bueno.